Hola amigos y amigas, gracias por estar con nosotros en Fe Católica Viva. Esta noche queremos hacer un programa con un tinte un tanto especial. Monseñor Jorge de los Santos es famoso por las historias que cuenta. Por las historias con una moraleja que a final de cuentas, Monseñor, era la metodología que muchas veces usó Jesús para enseñar. Contar una historia que tenía un significado o una enseñanza de fondo. Y encontramos de estas historias en muchos lugares hoy en día. Las encontramos, nos llegan a través de correos electrónicos, las encontramos en muchas páginas. Pero hoy queremos concentrarnos en algunas historias que nos ayuden a que nos den una moraleja o un consejo práctico para ser mejores personas, mejores padres, mejores hijos, mejores madres. O que nos pongan un poquito a reflexionar sobre X cosa, ¿verdad? Ahorita que mencionabas también, viajo a la mente y veo cómo a los niños les gustan también las historias, o sea, los cuentos, les encanta aprender de los cuentos. Y es una forma muy efectiva de aprender, es una forma muy efectiva de transmitir un mensaje. Pues comenzamos con la primera. Va dirigida para los papás. A ver, papás, pongan atención, porque a veces caemos en estas actitudes. Muy bien. El niño tenía 11 años. El niño era estudioso, normal y cariñoso con sus padres. Pero el niño le daba vueltas a algo en la cabeza. Su padre trabajaba mucho, ganaba bien y estaba todo el día en sus negocios. El hijo lo admiraba porque tenía un buen puesto. Cierto día, el niño esperó a su padre sin dormirse. Y cuando llegó a su casa, le llamó desde la cama. «Papá», le dijo, «¿cuánto ganas cada hora?» «Hijo, no sé, bastante. Pon, si quieres, $200. ¿Por qué?» «Solo quería saberlo». «Está bien, hijo, duerme». Al día siguiente, el niño comenzó a pedir dinero a su mamá, a sus tíos, a sus abuelos. En una semana tenía $150. Y al regresar otro día de noche, su padre le volvió a llamar el niño a su papá. «Papá, dame $50 porque me hacen falta para una cosa muy importante». «¿Muy, muy importante? Toma y ya duérmete». «No, papá, espera. Mira, ahora tengo $200. Tómalos, te compro una hora. Tengo ganas de estar contigo, de hablar contigo. A veces me siento muy solo y tengo envidia de otros chicos que hablan con su padre». Su papá le abrazó. Monseñor, una historia que la vivo yo, que la viven muchos papás. Muchos papás, y sin darse cuenta, generalmente los papás no se dan cuenta cuánto sus hijos necesitan de ellos, de su tiempo, de un tiempo más bien de calidad. A veces pensamos que lo que tenemos que darle a los hijos es bienes materiales, una casa, regalos, juguetes, electrónicos, videojuegos, todas estas cosas, yo siempre digo las cosas que no tuvimos, pero se nos olvida darles lo que sí tuvimos. Y creo que este es uno de los errores más grandes que cometemos con nuestros hijos hoy en día. Algunos, tal vez, si son sensibles, algunos deberían de haber derramado lágrimas al escuchar esto, porque creo que muchos de los que nos están escuchando se identifican con esta historia. O preguntémonos, ¿cuándo fue la última vez que pasaste una hora con tu hijo? Una hora completa, dedicada a él o a ella, pero una hora completita. Esto no es revelar secreto de confesión ni nada de eso, porque es una cosa general. Pero yo puedo decir que cuántas veces chicos se han acercado en confesión y con ese dolor interno, dice, mi papá no platica conmigo. Y a veces se lo dicen ya hasta con rencor. Entonces debe ser grave eso.
Porque si le dedicamos un partido de fútbol, son dos tiempos de 45 minutos, dura hora y media. Sin tomar en cuenta el medio tiempo y todo eso, ¿no? Hora y media concentrados en ver ese partido de fútbol. No podríamos dedicar una hora cada X tiempo a estar con los hijos, no, sin ninguna agenda, sin ninguna cuestión programada, simplemente pasar el tiempo con, dedicarnos con ellos. Eso puede transformar las vidas. Sí, e interesarse en lo que hacen. A veces, porque nosotros ya somos adultos, a veces las cosas de los niños como que nos parecen infantiles. A veces las cosas de los jóvenes nos parecen pasadas o intrascendentes. Pero no, el papá debe de, no con hipocresía, sino con verdadero corazón, acercarse e interesarse y decirle al niño, ¡ah, oh, qué bonito, estás haciendo esto! Y hacerle sentir al niño o al joven que te interesas en él, en lo que él es, en lo que él hace, en lo que es su vida. Y si tienes más de un hijo, pues es más de una hora, porque quizá una hora con cada uno. Pero sí tenemos el tiempo, porque lo usamos en otras cosas, lo usamos para otros momentos, lo usamos en otras situaciones, lo usamos con amigos, lo usamos platicando, contando chistes, viendo una película, lo usamos de diversas maneras. Sí, sí, como tú decías, nada más en el tema de la televisión, si contabilizáramos las horas que le dedicamos a la televisión en una semana, yo creo que son bastantes. Y si contabilizamos las horas que le hemos dedicado a nuestros hijos, creo que son pocas. En mi caso particular, y no lo hago poniendo como ejemplo ni nada de eso, pero algo que yo acostumbro a hacer, y al menos una vez al mes, mi hijo mayor va a cumplir 7 años, y por diversas razones yo siento que podemos tener la tendencia en casa de hacerlo a un lado, porque es el más grande, porque no necesita tanto como los más pequeños y cosas así. Pero más o menos una vez al mes yo salgo con él, solamente él y yo. Y vamos al cine, después me lo llevo a cenar a un restaurante y nos sentamos y platicamos y su rostro cambia y él toma su botella de Sprite y me dice, salud papá. Se siente grande. Se siente grande y estoy seguro que son de los mejores momentos que él vive en su vida porque es el tiempo que pasamos yendo al cine, después cenando juntos, platicando en el carro y pongo la música que a él le gusta y cosas así, son momentos únicos y es un tiempo dedicado a él, aunque tenga 7 años ahora. Y que seguramente tú también lo disfrutas, no solo él. No, sí, yo no paso, tiene cada idea, nos la pasamos muy bien, pero sí nos falta eso, que nos compren una hora de trabajo. Bueno, gracias, no le cambien, volvemos con otra historia. Cometido graves errores. A las personas se les daba un trato inhumano, hasta se les mataba por tener la piel de otro color, por tener otras creencias religiosas, porque eran indeseados, desconocidos e indefensos. Pero con el tiempo estamos aprendiendo que todos somos hijos de Dios, creados a su imagen y semejanza, y que pasar por alto el valor de la vida, ya sea por odio o por indiferencia, es injusto. Que todos los seres humanos, sin importar su raza, su religión, sus capacidades o su etapa de desarrollo, tienen el derecho inalienable a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad, el derecho de amar y ser amado. Apreciemos todos el valor de la vida humana, porque sabemos lo que es recibir un trato inhumano. Gracias por seguir con nosotros en Fe Católica Viva. Seguimos en este programa de historias con moraleja, con enseñanza. Y la siguiente es una historia que nos hablará
sobre los momentos difíciles, los momentos en los que hay dificultad en nuestras vidas. Nos hará el favor de leerla para nosotros, Monseñor Jorge de los Santos. Una hija se quejaba con su padre acerca de su vida y lo difícil que le resultaban las cosas. No sabía cómo hacer para seguir adelante y creía que se daría por vencida. Estaba cansada de luchar. Parecía que cuando solucionaba un problema aparecía otro. Su padre, un chef de cocina, la llevó a su lugar de trabajo. Ahí llenó 3 ollas con agua y las colocó sobre el fuego fuerte. Pronto el agua de las 3 ollas estaba hirviendo. En una colocó unas zanahorias, en la otra colocó huevos y en la última colocó granos de café. Las dejó hervir sin decir palabra. La hija esperó impacientemente, preguntándose qué estaría haciendo su padre. A los 20 minutos el padre apagó el fuego, sacó las zanahorias y las colocó en un tazón. Sacó los huevos y los colocó en otro plato. Finalmente coló el café y lo puso en un tercer recipiente. Mirando a su hija le dijo, querida, ¿ves? Zanahorias, huevos y café, fue la respuesta de la hija. La hizo acercarse y le pidió que tocara las zanahorias. Ella lo hizo y notó que estaban blandas. Luego le pidió que tomara un huevo y lo rompiera. Luego de sacarle la cáscara, observó que el huevo estaba duro. Luego le pidió que probara el café. Ella sonrió mientras disfrutaba su rico aroma. Humildemente, la hija preguntó, ¿qué significa esto, padre? Él le explicó que los 3 elementos habían enfrentado la misma adversidad, agua hirviendo, pero habían reaccionado de forma diferente. La zanahoria llegó al agua fuerte, dura, pero después de pasar por el agua hirviendo, se había vuelto débil, fácil de deshacer. El huevo había llegado al agua frágil, su cáscara fina protegía el interior líquido, pero después de estar en el agua hirviendo, su interior se había endurecido. Los granos de café, sin embargo, eran únicos. Después de estar en el agua hirviendo, habían cambiado el agua. ¿Cuál eres tú?, le preguntó a su hija. Cuando la adversidad llama a tu puerta, ¿cómo respondes? Eres una zanahoria que parece ser fuerte, pero cuando la adversidad y el dolor te tocan, te vuelves débil y pierdes tu fortaleza. ¿O eres huevo que comienza con un corazón maleable? Poseías un espíritu fluido, pero después de una muerte o una separación o un despido, ¿te has vuelto duro y rígido? Por fuera te ves igual, pero eres amargado, áspero, con un espíritu y un corazón endurecido. O eres como el grano de café. El café cambia el agua hirviente, el elemento que le causa dolor. Cuando el agua llega al punto de ebullición, el café alcanza su mejor sabor. Si eres como el grano de café, cuando las cosas se ponen peor, tú reaccionas mejor y haces que las cosas a tu alrededor mejoren. Y usted que me está escuchando, que nos está viendo en este programa, ¿cuál de los 3 elementos es usted? La vida se prueba en esos momentos de dificultad. Realmente cuando se sabe la calidad, el tamaño, la estatura moral de una persona, es cuando hay dificultad. Cuando todo va bien es muy fácil estar todos amables y contentos y querernos unos a otros, ¿no? En estos momentos o en estos tiempos creo que no hay persona que no enfrente alguna adversidad. En cualquiera de los campos, sea en el campo emocional, sea en el campo económico, sea en el campo afectivo, sea todos enfrentamos adversidades. La diferencia
aquí yo veo en esta historia la diferencia está en quien se deja afectar o se deja transformar, o si somos capaces de transformar esa adversidad. O sea, si la adversidad me transforma a mí, o yo soy capaz de transformar esa adversidad. Y la sociedad hoy en día no está acostumbrada a eso. Realmente es muy débil ante las adversidades. 75% de los matrimonios con algún niño, con algún tipo de discapacidad, terminan en divorcio. Porque no saben afrontar la situación, el problema. Se nos presenta un problema y nos derrumba. ¿O somos capaces de transformar o de resolver ese problema? O sea, ahí está la cuestión, ahí es donde está la forma de vivir. El cristiano siempre va a tener una ventaja ante todos los demás. ¿Por qué? Porque tenemos una fe que nos hace fuerte. Y eso es lo que deberíamos de usar en los momentos difíciles. Y que nadie se haga ilusiones, monseñor, porque nadie va a tener una vida sin problemas. Nadie va a tener una vida sin dificultades. Aun cuando tengas todo el dinero del mundo, aun cuando tengas el mejor esposo, la mejor esposa, aun cuando tengas lo que tú quieras, nadie va a estar exento de adversidades. Sí, y a veces la gente piensa que uno también por ser sacerdote y que dice usted que está cerca de Dios, todo está bien. No, o sea, todos tenemos situaciones que enfrentar, todos tenemos angustias, todos tenemos problemas, pero siempre trato de aplicarme esto y lo digo a la gente, los problemas no son para que nos acaben o para que nos arruinen o para que nos destruyan, los problemas son para ser resueltos. Yo me acuerdo en cuando estudiaba en la escuela, ¿no? Nos encargaban tareas, nos encargaban problemas. ¿Para qué? ¿Para arruinarnos la vida? No, para resolverlos y aprender. Esa era la tarea. Y muchas veces la vida es así. Entonces, si en este momento estamos pasando por alguna dificultad, o sea económica, sea de tipo de relación, sea una dificultad con los hijos, sea una dificultad en la escuela, si estás estudiando, en el trabajo, de la que sea, la pregunta es, ¿voy a ser abatido por ella y hacerme una zanahoria que se hace débil y no sabe qué hacer? ¿Voy a amargarme y agarrarla contra los demás por el mal que me ha pasado a mí, vengarme y hacerle a los otros pagar lo mal que me ha ido a mí como el huevo? ¿O voy a transformar la realidad que tengo para realmente impregnarla de una situación distinta, de una situación que sea realmente favorable para todos? Como el café. Así es. Muchas gracias. Volvemos en un momento con la tercera historia. No le cambie, esto es Fe Católica Viva. ¿Me llevo? Voy al pueblo. Sí, súbete, muchacha. ¿Eres estudiante? No, trabajo lejos de acá. ¿Regresas a tu casa? Sí. Hace 2 años que no veo a mi familia. ¿Estarán felices de verte? Ojalá. Mi papá me votó por andar con la pandilla. ¿Aún así quieres volver? Sí. Le escribí a mis papás pidiéndoles perdón, pero no esperé la respuesta. ¿Y qué te hace volver? Palabras de mi mamá. Al partir, ella me dijo, siempre te seguiré queriendo. Ay, ya llegamos al pueblo. ¡Miri, ahí está mi casa! ¿Y esos que están ahí son tus padres? Sí, gracias por ayudarme. Hija. Papá. Te estábamos esperando. Las palabras de amor nunca se olvidan. La familia unida, esperanza en la vida. Un mensaje de la Campaña Católica de la Comunicación. Gracias por seguir con nosotros en este programa en el que estamos contando algunas historias con moraleja, con enseñanza para nuestras vidas. Ya escuchamos unas para los papás, otras sobre la adversidad. Ahora otra sobre, a veces nuestros planes no son los planes de Dios. A veces nosotros hacemos planes y sueños y decimos que todo queremos que vaya de esta manera. No resulta ser así, pensamos que ya no tiene sentido la vida, pero lo que no sabemos es que quizá tiene un sentido más grande y más profundo. Así que vamos a esta historia.
Había una vez tres árboles pequeños en la colina del bosque. Hablaban acerca de sus sueños y esperanzas para su futuro. El primero dijo: algún día seré un cofre de tesoros. Estaré lleno de oro, plata y piedras preciosas. Estaré decorado con labrados artísticos y tallados finos. Todos verán y admirarán mi belleza. El segundo árbol dijo: algún día seré una poderosa embarcación. Llevaré los más grandes reyes y reinas a través de los océanos e iré a todos los rincones del mundo. Todos se sentirán seguros por mi fortaleza y mi poderoso casco. Finalmente, el tercer árbol dijo: yo quiero crecer para ser el más recto y grande de todos los árboles del bosque. La gente me verá en la cima de la colina, mirará mis poderosas ramas y pensarán en el Dios de los cielos y cuán cerca estoy de alcanzarlo. Seré el árbol más grande y la gente siempre me recordará. Después de unos años de que los árboles oraban para que sus sueños se convirtieran en realidad, un grupo de leñadores vino donde estaban los árboles. Cuando uno vio el primer árbol, dijo: este parece ser un árbol fuerte. Creo que podría vender su madera a un carpintero. Y comenzó a cortarlo. El árbol estaba muy feliz debido a que sabía que el carpintero podría convertirlo en un cofre para tesoros. El otro leñador dijo mientras observaba el segundo árbol: parece un árbol fuerte. Creo que lo podré vender al carpintero del puerto. El segundo árbol se puso muy feliz porque sabía que estaba en camino de convertirse en una poderosa embarcación. El último leñador se acercó al tercer árbol. Este estaba muy asustado, pues sabía que si lo cortaban, su sueño nunca se convertiría en realidad. El leñador dijo entonces: no necesito nada especial del árbol que corte, así que tomaré este. Y cortó al tercer árbol. Cuando el primer árbol llegó donde el carpintero, fue convertido en un cajón de comida para animales y fue puesto en un pesebre y llenado con paja. Se sintió muy mal, pues eso no era lo por lo que tanto había orado. El segundo árbol fue cortado y convertido en una pequeña balsa de pesca, ni siquiera lo suficientemente grande para navegar en el mar, y fue puesto en un lago. Y vio cómo sus sueños de ser una gran embarcación cargando reyes había llegado a su fin. El tercer árbol fue cortado en largos y pesados tirantes y dejado en la oscuridad de una bodega. Años más tarde, los árboles olvidaron sus sueños y esperanzas por las que tanto habían orado. Entonces un día, un hombre y una mujer llegaron al pesebre. Ella dio a luz un niño y lo colocó en la paja que había dentro del cajón en que fue transformado el primer árbol. El hombre deseaba haber podido tener una cuna para su bebé, pero este pajar debería serlo. El árbol sintió la importancia de este acontecimiento y supo que había contenido el más grande tesoro de la historia. Años más tarde, un grupo de hombres subieron a la balsa en la cual habían convertido al segundo árbol. Uno de ellos estaba cansado y se durmió en la barca. Mientras ellos estaban en el agua, una gran tormenta se desató y el árbol pensó que no sería lo suficientemente fuerte para salvar a los hombres. Los hombres despertaron al que dormía. Este se levantó y dijo: calma, quédate quieto. Y la tormenta y las olas se detuvieron. En ese momento el segundo árbol se dio cuenta que llevaba al Rey de Reyes y Señor de Señores. Un tiempo después, alguien vino y tomó al tercer árbol convertido en tablas. Fue cargado por las calles al mismo tiempo que la gente escupía, insultaba y golpeaba al hombre que lo cargaba. Se detuvieron en una pequeña colina y el hombre fue clavado al árbol y levantado para morir en la cima de la colina. Cuando llegó el domingo, el tercer árbol se dio cuenta que él fue lo suficientemente fuerte para permanecer erguido en la cima de la colina y estar tan cerca de Dios como nunca, porque Jesús había sido crucificado en él. Cuando parece que las cosas no van de acuerdo a tus planes, debes saber que siempre Dios tiene un plan para ti. Si pones tu confianza en Él, te dará grandes regalos a su tiempo. Recuerda que cada árbol obtuvo lo que pidió, solo que no en la forma en que pensaba. No siempre sabemos lo que Dios planea para nosotros, solo sabemos que sus caminos no son nuestros caminos, pero sus caminos siempre son los mejores.
Muy bella historia, monseñor. Muy bella historia y creo que habla por sí sola. Esto me recuerda un poquito cuando hablaba una vez a la gente acerca de si Dios escucha nuestras oraciones o no. Y les decía, Dios siempre puede tener tres respuestas. A nuestra petición puede decir sí y lo cumple. O una segunda respuesta puede decir sí, pero todavía no. Y la tercera respuesta, que a lo mejor se parece a esta historia, a veces Dios contesta nuestra petición, no, tengo para ti algo diferente, mejor. Entonces, muchas veces que hacemos los planes de nuestra vida, pues sí, todos tratamos de tener un sueño y no nos frustremos si ese sueño no se cumple. Si tenemos una fe suficiente y si estamos cerca de Dios, Dios irá trabajando para que ese sueño se cumpla aún mejor. En la vida a veces las cosas no van como quisiéramos. Ya hay momentos en los que decimos, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué Dios me manda esta prueba? ¿Por qué tengo esta situación difícil? En realidad lo que no sabemos es lo que va a venir de eso después, ¿no? Hace poco daba una plática, compartí una experiencia personal de mi vocación. Y muchos saben que cuando yo quise ser sacerdote, cuando quise entrar al seminario, yo soy de Torreón, en el seminario de Torreón no me quisieron. No. Y dije, ¿qué pasó, señor? ¿Por qué? O sea, yo me frustré. Y todos saben los planes de Dios. Pero fuimos a México, en México obtuve una beca, después terminé mi seminario en Roma. Y, eso era lo que pensaba el señor. Pero en la primera negativa, en la primera frustración, la clave está en no abandonar el proyecto. Seguir confiando. Porque el Señor tiene preparado lo maravilloso seguramente. Las abuelas dicen, Dios escribe derecho en renglones torcidos. De alguna manera a veces las cosas parecen no estar de acuerdo a lo que nosotros queríamos o al plan de Dios, pero al final de cuentas el renglón va a salir. Va a estar torcido, pero va a salir. Si las cosas en estos momentos no están saliendo como tú quisieras o como tú las has planeado, ten confianza en el Señor, pero ten confianza en el Señor y el Señor hará algo mucho mejor. Gracias, monseñor. Gracias a todos ustedes. Nos vemos la próxima semana. Esto fue Fe Católica Viva.